haciendo, solo estoy esperando que aquí, que me la masturbo a que una mano no lo va a pasar. Ya dice que está transmitiendo sí. Facebook. Oye, ¿y qué tal con la muchachita esa, no? Que le dio su batiseñal a Obrador. A Obrador. Eso les pasa por andar llevando muchachos a ese tipo de eventos que no tienen por qué. Que son acarreados, ¿no? Sí, claro. Lo dijo la niña hace poquito. ¿Eh? Lo dijo. Sean molestos, que porque los llevaron. Por eso te digo, pues ya lo leí. ¿Quién tiene el primero y el segundo lugar, pues, de los temblores? Nosotros tenemos el tercero. Le digo, pues, a Fernando Cantón, ayer, yo, para que corrigiera su cabeza, uh-huh. Dice, Chiapas ocupa el tercer lugar en temblores. Le dije, ni que fuera competencia esto, le dije, ¿no? Ni en eso podemos ser el número uno. Está mal. Uh-huh. Ahí, perfectamente. Si se da cuenta, estamos más cómodos, ¿no? Yo creo que sí, hasta, ¿sí? Hasta el monitor lo tengo más cerquita. Sí. Porque mi vista ya no da. Para que vean, piensen todos. Estaba yo buscando mis otras tarjetas. ¿No quedaron aquí unas tarjetas? No. Es que estaba checando. Esta también estuvo gruesa, ¿verdad? Míralo, los mato todos. Ah, sí, pues. ¿Eso dónde fue? ¿Pero para qué se ponen ahí? En Puebla. ¿Pero qué es competencia o qué es? Sí, hacen sus arrancones, pues, en los pueblitos. Mira. Los mató. Solo uno vivió. ¿Esta puesta? ¿Con Raúl ya no has hablado? ¿Con Bonifaz? ¿Con Bonifaz no has hablado? No, ahorita no. ¿Qué anda haciendo? No sé dónde anda. Ya no he dicho nada. Que quedó de que él me avisaban. Entonces, ya. Oye, ¿ya viste que se le sumó al capitán? ¿Cómo se llama? El de la avioneta, el que está tirando semillas. Ah, sí, Capitán Camacho. Ajá. Se le sumó el capitán Roger. ¿Que estaba en gobierno? ¿O dónde? No, un capitán que creo que es, transporta es el de las ambulancias aéreas y todo eso, no. O sea, ayer se vio con el capitán Camacho y ya le dijo que no estaba solo, que lo van a ayudar y que tiene varias. Mira, Pepe, vamos directo contigo en 3, 2, vivo. Migrantes, un tema pues que ha generado polémica en la sociedad. Un tema que ha dado mucho de qué hablar. Y precisamente sobre ese tema vamos a platicar esta tarde aquí en Sobre la Mesa. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos quienes nos ven o nos escuchan a través de nuestras plataformas, a través de nuestro sitio web, a través de las redes sociales. Ya más adelante les diremos cuáles son estas. Por hoy, bueno, pues estamos en una tarde algo lluviosa, una temperatura de 30 grados, cuando pues estamos alrededor de las 6:25 minutos. Como todos los días, y antes que nada déjenme agradecerle a Marta Flores, quien cubrió muy bien los espacios la semana pasada, la dejamos sola esa semana, y yo le agradezco mucho que haya sido posible encontrar su apoyo para que usted esté enterado de los últimos temas o los temas de momento, pues que se hablan en todos los ámbitos, social, económico, político, en fin. Martita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Pepe, qué gusto tenerte de vuelta.
y pues este, aquí ansiosos de que a tu llegada, porque estas pláticas son más este sabrosonas aquí contigo. Ahorita después de este, de esta llovizna o esta lluvia que se dejó sentir en gran parte de tu historia, pues realmente se apetece un cafecito, ¿no? O sea, sí, a ver, pero a ver, o sea, si nuestro productor. Pero pues aquí, se Miguel, no nos invita, pero ni café de ninguna parte. De ninguna parte. Nada, ¿sí? No, pero bueno, ya vamos a platicar ese tema con Miguelito también, porque este, pues que se ponga guapo, ¿no? Que se ponga guapo con el café con pan cuando esté lluvioso, que. Bueno, no hace tanto frío aquí, pero. No, pero está agradable, ¿no? Pues sí. Está bien. Pues Martita, ¿cómo ves? El tema de los migrantes sigue siendo un tema que da mucho de qué hablar. Ya el tema de los migrantes, pues lejos de verlo como un tema en el que pues hay que ayudarlos, son seres humanos que huyen de su país o salen de su país por circunstancias diversas, por falta de empleo, por violencia, pobreza, muchas cosas que les aquejan allá en sus países, sí. Más sin embargo, bueno, México pues se ha visto un país, ¿qué será?, benévolo, ¿sí? Un país pues hermano con Centroamérica, pero creo que esto como que ya empieza a generar cierta inconformidad en algunos círculos sociales por los tipos de apoyos pues que este grupo de población migrante pues va a recibir o seguramente ya está recibiendo de parte del gobierno de México. Bueno, pues este tema por demás polémico desde su inicio, sabemos perfectamente aquí nosotros como frontera en Chiapas, sabemos que esa migración o población flotante entre Centroamérica y parte del estado de Chiapas que hace frontera con Guatemala y eso, era algo muy normal. De hecho, comercio, ida y vuelta, turista, se la pasaban de ida y vuelta uno o dos días y así. Pero esta migración de la que ahora estamos viviendo y experimentando, siento que la frontera pues se abrió de par en par y pues obviamente todos sabemos que a raíz de lo que expuso Estados Unidos, pues no le quedó más a México que pues entrarle a lo que le llaman acuerdo, que para mí, más que acuerdo, es ajustarse a las necesidades que tiene Estados Unidos para cuidar sus fronteras y sobre todo por la próxima candidatura de Trump a Estados Unidos otra vez. Busca su reelección. Por supuesto, ¿no? Entonces ahí hay muchas aristas de las que se pueden decir, pero ahorita con este muro humano, con la Guardia Nacional y todo lo que están poniendo ahora acá en la frontera, pues muchos centroamericanos están quedando aquí en Chiapas porque los detienen y eso, pero más que prestarles estancia, porque los he visto quejarse, más bien es un hacinamiento. Y sabemos que cuando hay un hacinamiento, las cuestiones o las situaciones dentro de este grupo poblacional no es bueno. Y también tienen otras quejas, ¿no? Tú los has escuchado, que los alimentos no llegan a tiempo, que están en mal estado, que los baños, que el agua, que, en fin. Y aparte, bueno, ellos también están acostumbrados a este calorcito de acá de esta zona, pero no es lo mismo estar con calor normalmente separados a estar en esa situación en la que se encuentran. Hay muchas quejas de ellos y pues sí, lamentablemente también ellos han hablado un poquito mal de nosotros. Así es, y es que, Martita, por ejemplo, estas condiciones que persisten pues en los albergues, ¿sí?, en las zonas donde ellos pues se están moviendo, ¿sí?, pues simplemente los problemas de salud principalmente, ¿sí?, sobre que todo se puedan generar, no es un problema que nada más va a quedar entre ellos. No. Es un problema que seguramente va a avanzar, va a buscar otras vías, y estas vías, pues simplemente, ¿hacia dónde van a conectar?
pues hacia la población mexicana, hacia la población, pues no sé, de la costa, de Soconusco. Bueno, aquí en Tuxtla Gutiérrez tenemos migrantes. Sí. ¿Sí? Tenemos migrantes. Chiapa de Corzo, creo que también por ahí hay migrantes, aunque sí, parece ser que los habitantes de Chiapa de Corzo no están de acuerdo con esta, situación, pero sí es preocupante que las condiciones en que se encuentra este grupo. Y otra cosa, el tipo de apoyos que el gobierno de México está es prácticamente brindando, ofreciendo, ¿no? Uh-huh. Está ofreciendo empleo, está ofreciendo creo que hasta becas, atención en salud, atención en salud, está ofreciendo trabajo, educación, trabajo, todo. Y pues la reacción de la sociedad chiapaneca, pues dice, bueno, ¿cómo es posible que esta gente que viene de otra parte, que no sabemos qué tipo de personas son, ¿no? Uh-huh. Pues estén, vayan a estar en mejores condiciones que nosotros, ¿no? Y alguien me decía ayer, me dice, bueno, pues que vayan a una comunidad allá por la zona de Ocosingo, la zona, a menos de que selva, los pongan como los menonitas que piden ahí, bueno, que los coloquen así en algo de, no, difícilmente, porque eso es otro tipo de situación de estas personas, pero tienes toda la razón. Hay municipios que se han estado pronunciando fuertemente contra el gobierno federal y contra el gobierno estatal, en donde ellos ven que a estas personas que están migrando ahorita hacia México, Chiapas, esto es una muestra más de lo que hacen los mexicanos asesinos. Con los locales. Por eso nadie los quiere ver en el mundo, la pila de jueputa. Más que ellos, porque ellos por lo menos, Pepe, y eso no sé si te has puesto a pensar, ellos por lo menos tienen para salir y pagan en dólares. Claro. Pero a ver, dile un chapaneco que se vaya. ¿Para dónde le va a jalar si ni tiene ni para moverse ni de aquí a...? No, y otra cosa, yo veía ayer, por ejemplo, a través de los noticiarios nacionales, ¿sí?, por ejemplo, que habían deportaciones hacia algunos países centroamericanos, y en avión todavía, o sea, los trasladaron de Veracruz hacia el país de origen en condiciones normales, porque esas serían las normales. Sí. Sin embargo, ve tú y viaja a algún país, digo, de Sudamérica, no, pues te cueste, ¿no?, tus buenos pesos para que te hagas un desplazamiento para allá, ¿no? Pues esta gente, pues realmente no le costó absolutamente nada. No. ¿No? Entonces, eso es lo que está generando, Martita, pues cierto malestar en la gente, ¿no? Dicen, bueno, ¿cómo es posible? Yo no tengo empleo y viene otro que no es mexicano y se lo das, ¿no? O sea, ese es... Se va por la cuestión aquí del derecho universal, derechos humanos. Así es. O sea, por esa situación, tengas la nacionalidad que tengas, ameritas el mismo estatus. Sí, y yo creo que aquí a lo mejor no habría tanto inconveniente en ese sentido, Marita. Uh-huh. Pero cuando ves que la población mexicana, sí, está siendo objeto, una, le están quitando su empleo. Sí. Los salarios que tenían no les satisface sus necesidades básicas. ¿Por qué? Porque y aparte precios, han decrecido. Exactamente. Han decrecido los sueldos. Y los precios han aumentado. Han aumentado y en una proporción muy elevada. Drástica. Entonces, ese es el malestar, Marta, que hay, uh-huh, mucha gente lo dice, ¿no? O sea, no tiene, por ejemplo, para inscribir a sus hijos en las escuelas. Hace poco yo escuchaba por ahí que una madre de familia se quejaba que le pedían 2,000 pesos en una escuela secundaria de Tuxtla Gutiérrez, pues que era para mejora de la escuela. La señora gana 400 pesos a la semana. Y sobre eso, César, fíjate que aquí, por ejemplo, en México, el 43.6% de nuestra población está en situación de pobreza. Imagínate, es lo que significa 4 habitantes de cada 10 mexicanos estamos en esta condición. Es no son números muy agradables y la verdad que esta situación de la pobreza es verdaderamente preocupante. Y también el 9.4 están en pobreza extrema.
esto de acuerdo a la Comisión Nacional de Evaluación, el Coneval, en lo que es la política de desarrollo social. Son datos importantes que son preocupantes para nuestra sociedad. México, no veo que avancemos, veo que estamos así como que en un estado, si no te mueves y si te mueves te va mal. Te va mal, exactamente. Y eso es preocupante para todos. Si eras, si me consideraba pobre, ahorita me considero más pobre. Sumamente pobre, así es, exactamente, ¿no? Entonces, algunos funcionarios del gobierno federal, si no mal recuerdo, creo que fue la secretaria del bienestar, precisamente, que decía, en estos 6 meses de gobierno hemos avanzado. ¿Hemos avanzado a dónde? No creo que hayamos avanzado, pero tampoco podemos exigir que ya no puedan cambiar todo. O sea, el gobierno federal ahorita ha logrado muchas cosas. Digo, ese es el sentir, ese es lo que el gobierno dice, ¿no? ¿Por qué? Porque pues hay otros datos, ¿no? Tú tienes unos, yo tengo otros, ¿no? Entonces, sí, sabe cuántas partidas de datos van a ver. Exactamente. Entonces, ahí está el meollo de este asunto, ¿no? De que, pues digo, cuando yo vi eso que decía la Secretaría de Bienestar, dije, bueno, ¿hemos avanzado hacia dónde? Cuando yo veo más gente desempleada, más gente pues que no una cosa es lo que ves y escuchas y otra cosa es lo que se ahora quiere. Yo creo que los servidores públicos, el actual gobierno, los funcionarios, pues difícilmente ven esta situación porque, bueno, su momento político está ahí, esta etapa está garantizada, no les falta absolutamente. No, ni les va a faltar. Ya. Ni les va a faltar. No, seguramente no. Después de estos 6 años, porque realmente creo que el 2021 uh-huh. es un termómetro político, ¿sí? Para saber cómo puede venir el escenario del 2024. Ya están ocupados, porque este pasado junio no les fue así como digamos muy bien. Exactamente. Pero pues ya están en eso. Tenemos comentarios, César, por ahí, a ver. César. A César, saludos a César y a toda su familia, ¿no? No, Pepe. No, ya lo leíste. No. Ahí está. A ver. Saludos a César y a toda su familia. No, pues qué bueno, les agradecemos muchísimo que estén, pues ahora sí que sintonizándonos a través de, pues, de nuestro sitio web, que es www.chiapas-mediodigital.com. En Twitter estamos en @ChiapasDigital1, en Facebook en Chiapas Digital. Esas son nuestras plataformas. Usted nos puede escuchar y ver a través de estas redes sociales. Claro, ¿no? Que sí. ¿Y cómo ves lo de la inversión que se va a ir a Centroamérica? ¿Tú crees que solo lo van a invertir en sembrar árboles o sembrando vida en ese programa o va a existir otra cosa? Debe existir otra cosa más. Pero como que yo no he escuchado más que... Que el sembrar vida. Sí. Que es la siembra de árboles y que se utiliza mano de obra, por supuesto. Pues sí, pero bueno, aquí no sé realmente qué pretende el gobierno. ¿Sí? ¿A dónde quiere llegar? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que quiere obtener de esto? Como chiapaneco, ¿cómo ves? Como chiapaneco. Pues a mí me interesa y me preocupa Chiapas, uh-huh. me preocupa mi país, sí, claro. Me preocupa porque todas estas áreas que han sido devastadas, áreas verdes, acuérdate que Chiapas se dice que tiene una diversidad, tiene todos los climas, sí. ¿Sí? Tiene mucha riqueza, sí. Entonces yo como chiapaneco quiero que nuestra riqueza ecológica, sí, nuestra riqueza turística, cultural, sí, pues realmente no se venga abajo, ¿no? O sea, y quiero, pues, que ahora sí, como dicen, México es primero. Sí, primero, pues, los mexicanos y México para los mexicanos. Para los mexicanos. Y yo creo que no denostar para nada en ningún momento que seamos, ¿cómo te dijera? Que no podemos ver a los hermanos centroamericanos, ni mucho menos. Pero la sociedad ha sentido que a raíz de ese internamiento masivo que ha habido de centroamericanos, y no solo de ellos, sabemos que vienen africanos y otro tipo de personas, se ha elevado la delincuencia.
A lo mejor tú sabes que a veces se mide el impacto delincuencial, se mide a través de las denuncias, pero no todos denuncian. Por ende, no pueden llegar todos esos a sus conteos de exactamente cuánto es lo que se suscita en las calles, cuántos robos a casa habitación, cuántos asaltos en vehículo, en fin. Me tocaba ayer por la noche, uh-huh, la tita, salía de una oficina de servicios telefónicos acá en Tuxtla Gutiérrez, que está aquí sobre el sur oriente, y mi sorpresa es de que me sentí pues acosado, porque de repente okay, me encuentro tres tipos fuera de la puerta, sobre la banqueta, ajá, pidiéndote una moneda. Ah, somos hondureños y por favor, y dices, esta situación te lo pasas en los cruceros de las avenidas, al momento que tú circulas, te abordan por un lado, te abordan por otro, pues pidiéndote una moneda porque no tienen para... Oye, ya ni quieres que te toque el rojo en ningún semáforo, claro, porque ya, o sea, todo el mundo te pide en cada cuadra. O sea, te vienen encima. Y ahora que te los encuentres en... Está peor que autopista o derecho de calle aquí, sí, no, entonces, ¿verdad? Yo ya no sé a qué hora salir o qué hora encontrarme este tipo de cosas, ¿no? Porque, pues, imagínate, digo, tú no les podrías negar una moneda. Pero ¿cuánto necesitarías si tu salario va para abajo y aparte de eso tienes de manera pues, voluntaria darles una, tres, cuatro, cinco pesos a cada una de estas personas? Pues imagínate cuánto necesitas. Eso, eso que comentas, Pepe, también va a tener otra situación psicosocial en todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque en lugar de humanizarnos más, nos vamos a deshumanizar. Porque te va a dar igual ver a alguien cargando así un es. Niño o cinco. O es sea, que no sabes. Ya no sabes que... No sabes si la persona que está en un crucero o fuera de un establecimiento, un negocio o una oficina, como la que yo te decía ayer, te quedas en la... lo dudas. Dices, bueno, realmente... Digo, el tono es obvio, son centroamericanos. Pero dices, bueno, ¿será que esta persona realmente necesita esa moneda? ¿No será que bueno, te pide la moneda y al rato te atraca? O sea, no sabes si es una persona de buena fe o no. No. Mira, yo sí, lo que sí te puedo decir es que dentro de este grupo de personas, de migrantes, pues hay gente de todo tipo, ¿no? Gente buena como gente mala. Como en todas partes. Como en todas partes. Como en todas partes. Pues Martita nos avisa a nuestro productor que tenemos allá nuestra primera pausa comercial de esta tarde. Luego regresamos con algunos comentarios. Y luego regresamos con comentarios aquí en Sobre la Mesa. ¿Quieres estar bien informado? ¡Fácil! Búscanos en Facebook como Chiapas Digital. Síguenos en Twitter, @ChiapasDigital1. Y no olvides visitar nuestro sitio web, www.chiapas-mediodigital.com. Recuerda, en Chiapas Digital, las noticias al instante. Actualmente contamos con tres esferas de intervención, que son escuelas blindadas, familias seguras y comunidades preventivas. Nos regimos bajo una metodología participativa y con un enfoque humanista para la atención y la prevención del abuso sexual infantil. Esto nos permite atender de manera oportuna el abuso sexual infantil y adolescente desde los ámbitos públicos y desde los ámbitos privados. Nos preocupa mucho que las y los futuros ciudadanos tengan un mejor mundo y más feliz. Gracias. Power Mechanic Center te ofrece paquetes desde $1,400. Incluye cambio de aceite, cambio de filtro, cambio de bujías, revisión y ajuste de frenos, alineación y balanceo y escaneo de la unidad. Visítanos. Estamos ubicados en Primera Norte Poniente número 1219, Colonia Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. O comunícate a los teléfonos 61-375-60 y 61-464-94. Power Mechanic Center. ¿Quieres estar bien informado? ¡Fácil! Búscanos en Facebook como Chiapas Digital. Síguenos en Twitter, @ChiapasDigital1. Y no olvides visitar nuestro sitio web, www.chiapas-mediodigital.com. Recuerda,
En Chiapas Digital, las noticias al instante. Bueno, de vuelta, estamos acá, pues platicando este tema, ¿no? Interesante, que pues sin duda, esperemos que traiga buenos resultados a largo plazo, que lo dudo, tengo mis reservas, pero ojalá, te digo, que sea para bien, que los estrategas de las políticas públicas, políticas sociales del gobierno, estén haciendo lo correcto, ¿no? Pero a mí me llama la atención algo. Todos los días en el mañanero, en cualquier otra mañanera. Parte de sí, siempre hay alguien, el presidente ha tenido a bien escuchar a todos lo que le vayan a decir, pero la mayoría le va en cierta forma como solicitándole ayuda, pero también al mismo tiempo reclamándole, pero no exactamente a él, sino a la gente que es los servidores públicos, porque dicen que no funcionan, que no están funcionando y que ellos son los que le dan una información que no es la correcta, que no es la real. Eso ha estado pasando muy, muy seguido. Es preocupante porque si eso está pasando con los servidores públicos que ha puesto él a manejar o a administrar este gobierno federal, fíjate que va a traer consecuencias en el sentido de que lo va a alejar de su pueblo. O sea, él se va a acercar por un lado y su gabinete o la gente que le está ayudando a servir lo va a alejar por otro lado. Claro, pero aquí hay que darse cuenta un detalle que yo lo he observado desde hacía tiempo, Martita. Uh-huh. Es que aquí la única estrella que brilla, ¿quién es? Él. ¿Y nadie más? No, nadie. ¿No? ¿Nadie más? No, nadie. O sea, esta es parte, yo creo que la prensa, lo que no hay muchos medios de comunicación que seguramente no están de acuerdo con la política de comunicación social. Pareciera ser como que porque es un sultanato, ¿no? Exactamente. O sea, el único que tiene es él. La verdad es él. Sí. Sí. Y yo creo que el que lleva la parte de la voz cantante en esto, pues es Marcelo Ebrard. Ah, por supuesto, sí. Él. Pero aquí no brilla ni la secretaria de Gobernación, bueno, Secretaria de Bienestar o como se llame, porque ya ves cómo cambiaron nombres de muchas dependencias. Digo, ya no hablemos del Secretario del Trabajo, del de Economía, que no, ya no, no sabemos qué están haciendo. No, ya no. Hay otra cosa que me llamó la atención, y lo comentábamos la vez pasada, es hay un pronunciamiento ahí de que los niños que estén extranjeros, que estén en México, después de que los pueden registrar. Esa parte con el registro civil todavía no la veo claro, no la visualizo, de qué manera tendrían que hacer cambios al Código Civil, porque hasta lo que yo poco recuerdo del Código Civil, eso está muy, muy bien marcado, a quiénes puedes registrar y a quiénes no, y bueno, cómo lo puedes hacer. Te diré que esto, en el caso de Chiapas, sí, aquí es actuar de acuerdo con pensándolo con la ley, de la forma correcta. Pero, bueno. Pensando pero, así. Tú recordarás, Martita, que recientemente tuvimos una presidenta municipal y que hizo y deshizo allá por, creo que qué municipio. Suchiate. Donde pues se le daba actas de nacimientos a centroamericanos. O sea, aquí hay muchos centroamericanos que tienen la doble nacionalidad. ¿Tienen credencial de elector? Tienen credencial de elector, ¿no? Es correcto. Y si esta población migrante que llegó, pasó a México para llegar a los Estados Unidos y que ya no pudo llegar, o que de los Estados Unidos lo regresaron porque así no. O que ya no va a poder pasar. ¿Eh? Uh-huh. Okay, porque así no la regresaron, ¿no? Ahí te ¿sí? va y ahí ves que tú, ahí qué haces, ¿no? Entonces, esperemos que esta gente no adquiera derechos como cualquier otro ciudadano mexicano, de que dentro de poco pueda votar. Ah, bueno, también salió algo así que después de 3 años de la estancia en México van a poder obtener su credencial. Y si esto es así, este plan, diríamos, tiene un plan con maña. Creo que tiene como una doble cara.
Así es, ¿no? ¿Sí? O sea, que los que resulten beneficiados al rato aplaudan, ¿no? Uh-huh. Usted ha sido el mejor, queremos, lo queremos a usted, ya me estoy imaginando, ¿no? Pero ojalá que no sea esto. Pero digo, volviendo al tema del registro civil, sí, de la expedición de acta de nacimiento, esto ocurrió recientemente aquí en Chiapas, creo que fue hace 2 años o menos. Sí, correcto, sí, hace 2 años. Y fue una cosa, bueno, escandalosa, ¿no? Escandalosa porque era como un mercado negro abierto. Claro. A toda luz, no había que hacer ahí la... Digo, aquí las autoridades del gobierno del estado, de la administración anterior, se enteraron y, al contrario, dieron luz verde para que siguiéramos, órale, ¿no? Hubo muchas irregularidades. Fue una forma como también le hicieron con los del MOCRI, ¿no? Ellos también, ahí en esa organización, se encontraban gente centroamericana inmersa en esa agrupación, y la cual traen credenciales que pertenecen a la agrupación, es con fotografía, lo firma un líder, es mexicano, y esa, por ahí empezaba su estancia legaloide en Chiapas y en México, de esa manera. Fíjate, Martita, que esto, viéndolo por, ahora sí, como dicen, viéndole por el otro lado, la otra cara de este problema, es, acaba de ocurrir algo recientemente, la semana pasada, donde el IFT, Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿sí?, autoriza u otorga una concesión a una iglesia en Yucatán. Ajá. Y esto, pues obvio, también generó la polémica, porque bueno, el Estado laico simplemente no te permite este tipo de cosas, ¿no? Ajá. O sea, ahora resulta que esta iglesia ya va a tener su propia, ya oficial, su propia estación de radio. Bueno, pero decían, ¿cómo se llama? La agrupación está algo así como Visión del Mundo, algo así. Parecida a la luz del mundo, exactamente. Entonces, ¿no será una filia? Puede ser, o puede ser una hermana también, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que decían que esta agrupación religiosa tiene infinidad de afiliados. Entonces, pues el tema este lo están viendo con un sentido electoral. Ya ves que los partidos, al igual que... Las iglesias son como los partidos políticos. Pero aún así, hay una cierta diferencia. Los partidos políticos se parecen a las instituciones en el sentido de que la sociedad les ha perdido la confianza. No creen en ellas, ni en lo que hacen, ni los que están. Entonces, como eso está sucediendo, bueno, pues otra manera y forma de tener algo parecido a un partido, pues es una religión. Y ahorita hay tantas que, dependiendo la cultura que tenga cada región del país, es la religión que le van a meter. Claro. Digo, así lo veo, de esa manera. Entonces, se me hace muy peculiar el nombre, una. Dos, ¿qué tan fácil emiten ese tipo de permisos? ¿Para qué le van a comunicar a tu gente? O sea, hay que tener cuidado, qué es lo que vas a vender, qué es lo que vas a dar. Se supone que todas las redes de comunicación o todo lo que exista para poderse comunicar con los demás tiene que ser de sumo cuidado, porque se tiene que tener respeto, se tiene que tener responsabilidad con lo que dices, se tiene que tener mucha ética y, sobre todo, información fidedigna que le brindes a la ciudadanía, porque no vas a ir creando una sociedad mal informada ni nada por el estilo, porque eso puede ser un arma de doble filo. Algo que no esté bien informado se puede volver en tu contra. Entonces tienes que informar bien y tienes que permitir que tu ciudadanía se encuentre bien informada para que sea elocuente y congruente cuando tú digas algo y que cómo te lo van a entender. Pero estarlos manipulando de esa manera se me hace peligroso. Acuérdate lo que pasó aquí antes de que entraran las otras religiones a los altos de Chiapas. Ahí vivían en paz. Claro. Empiezan a entrar otras religiones y empieza
el pleito, la expulsión, los desplazamientos, cuando antes no habían desplazamientos. Así es. No cambiaban de partido, como no cambiaban de religión, empezaron a cambiar de religión y también cambiaron de partido. Ahorita ve el problema que tenemos, que no tan fácil realizas una buena gobernanza, para una gobernabilidad y una parte buena para y fíjate cómo llegan estas agrupaciones, Martita, cómo se introducen a Chiapas. Lo que tú dices, acabas de decir, la zona de los Altos de Chiapas, que era una zona pues en calma, en ¿sí? paz. Sí. Yo recuerdo ya por los 80s, sí, con la presencia de aquel famoso Instituto Lingüístico de Verano, ajá, el famoso ILB. Sí. Y este es el que empieza como a evangelizar, empieza a trabajar, que bueno, es de ahí donde prácticamente surge todo esta, pues, los desplazamientos que tú dices, las expulsiones de los indígenas hacia otras comunidades, porque no empataban, no habían coincidencias en las maneras de pensar y de ver las cosas, ¿no? Y es que si hablas de religión, es menos dura, es menos grotesca para vendértelo que hables de un partido político. Si hablas de religión, bueno, primero vas a hablar de fe, de respeto, de que te dan la libertad de que tú creas en lo que quieras. Y el partido político, ¿no? Y el partido político van específicamente y duro y llano a decir, te vienes con nosotros, te vamos a dar esto, el otro. En cambio, la otra parte es más noble y es más sensible, más sentimental, y a la gente llegale por donde menos se resista. Y la parte, para mí, de la religión es una parte efectiva hasta cierto punto. Bueno, tan efectiva lo que tú dices, que mira, pues todo lo que está pasando, ¿no? Sí. El otorgamiento simplemente de esa concesión a la explotación de una estación de radio a este grupo religioso en Yucatán, pues ¿y quién te dice si los migrantes no al rato se vuelven de una religión de esas? Ah, no, claro, y crean se fortalece, su propia iglesia, ¿no? Así es, y se fortalecen en tierra que no es de ellos. Pues ahora sí que al líder de la luz del mundo, ¿no? Porque está preso en los Estados Unidos. Y pues allá está, hace maroma y teatro, ¿no? Con tal de que no lo culpen de todos los delitos que le han imputado. Pero bueno, pues tiene muchas aristas esto de la migración, en muchas aristas. Pero también en lo que no estoy de acuerdo es de la forma en que se les ve, porque se ven en las imágenes, en los videos que pasan, de cómo se quejan ellos, pero también de cómo los tienen. Esto es una muestra más de lo que hacen los mexicanos asesinos. Eso nadie lo quiere ver en el mundo, la pila de putas, de pinga. Están encerrados, pero deberíamos. Por eso los quieren matar en todo el mundo, no quieren saber. Como México, a través de la Federación, por supuesto, porque ellos son parte de la responsabilidad de que ellos estén aquí. Claro. Que les den el tiempo que estén aquí, buena alimentación. Un buen trato, un trato un digno. Buen trato. Un trato digno. Porque no podemos hacer lo que nos hacen en otras partes. Nosotros no podemos hacer lo mismo. Pero lo que sí quisiera saber es, ¿cuánto tiempo van a estar así? ¿O ese hotel es indefinido? ¿O qué? ¿Has escuchado tú algo de que...? Pues no hay para cuándo. ¿No? Y si, digo, empiezan a hablar de que... de que en 3 años esta población pueda votar, entonces yo creo que llegaron para quedarse, ¿no? ¿Pero en dónde? Si tenemos gente desplazada dicho, que no puede regresar a su tierra. Dicen dicho que donde come uno comen dos, entonces, pero más de dos ya no. Más de dos ya no, ¿verdad? No, ni muchos días ya no, tampoco. Entonces, ¿no? Entonces, esa es la problemática. ¿Dónde los van a tener? ¿Cómo los van a tener? Porque... decía uno por ahí que no sabía si era de día o era de noche, pero que ahí los tenían. Y la verdad, los cubanos, yo conozco cubanos, buenas personas, pero hay otros que están muy molestos y esa molestia les hace decir horrores claro, de los mexicanos. Claro, no van a hablar cosas bonitas de México. Pero tampoco es grato que vengan a hablar a tu casa, o sea, mal de ti. Digo, no pero es que mira, es que si les ofreces...
Es como que si y luego no les cumples. Exactamente. Es como que si tú, una gente de Cuba que tú conociste o que conoces, y le dices, mira, sí, cuando quieras ir a México, vete a México, yo te espero en mi casa, ahí tienes una habitación a tu disposición, en fin. Les empieza a decir una cosa, por los alimentos no te preocupes. Llega y no, ¿en qué hotel te vas a quedar, no? Entonces, obviamente tiene que haber una reacción que no sea muy adecuada, y más si le dices, mira, pues aquí la comida te cuesta tanto, la más económica, ¿no? Y le empiezas a sacar así, pues dices, bueno, entonces, ¿para qué me dice que yo me puedo venir a México, o puedo venir a México a visitarla, o de visita? Pues si lo que me ofreció no me dio, ¿no? Entonces, pues sí genera una molestia, ¿no? Están así como quedándose como novias de rancho todos, ¿no? Claro. O sea, no les cumplieron, ¿no? Y es que no vemos cumpliendo, que hay medidas y medidas y medidas, se toman, algunos acuerdos para beneficiar a esta población, y vemos por otro lado lo que está pasando, que el recorte de gente. Pues ahora, Martita, a propósito, me voy a desviar un poquito del tema, pues que ya no van a haber secretarios particulares, señores funcionarios del gobierno federal. Aprendan a llevar su agenda. Del gobierno del estado, aprendan a echarle lápiz a la libreta. Arrastre el lápiz. O al iPad o a la tableta, lo que usted tenga, pero el presidente López Obrador dijo que ordenó ya, ¿no?, que no van a haber ni secretarios particulares, ni secretarios privados. Asesores también se acaban porque dice que no trabajaban. Habrán nada más 5 asesores a nivel del gobierno federal. ¿Sí? Han de ser unos super asesores, no, porque tienen que ser expertos en muchas. En muchas cosas. En muchas cosas. Claro, en esto, pues, le asiste la razón al presidente cuando dice que hay asesores que cobraban nada más por ocupar un puesto de trabajo. Eso es cierto, ¿no? Pero, ¿qué será? Vamos a hablar de un número de 10 asesores en cualquier dependencia. Ah, o en sí, cualquier orden de gobierno. Sí, sí, sí. Seguramente 5 sí trabajaban, arrastraban en sí, la piscina pluma. Y el resto, pues simplemente ahí llegó la quincena, llegó el día último, cobro y pues ahí me la llevo. Cobra, saludan y se van. Y se van, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. Pues esto es otra de las medidas que el gobierno está adoptando. Sí, de que fuera asesores, ya no habrán asesores, nada más 5, es lo que dijo en el gobierno federal, 5. Se acaban, las secretarías particulares, se acaban los secretarios privados, en fin. ¿Quién lo llevará, el secretario técnico, entonces? ¿Llevará esa función? Yo creo que los particulares se tendrán que disfrazar de algo. ¿Lo van a hacer? Sí, claro. Lo van a hacer. A lo mejor se van a hacer, auxiliares de la oficina del secretario. Administrativo Z, o algo así. Sí, creo que el abecedario sería insuficiente para darle cabida a toda esta gente nueva, entre comillas, sí, que habrá de ocupar estos nuevos cargos, porque pues desaparecen algunos. Desaparecen, pero los crean por otro lado. Sí, son como los programas que les cambian nombre. Les van cambiando nombre y... Son como las arrieras. Tú les puedes cerrar un agujero, pero abren otro. Pero abren otro. Sí, así es. No se acaban. Miguelito, decías que teníamos ahí un video de... De los cubanos que se estaban quejando de... A ver, lo veamos, ya a lo ver, viste. A ver. Vas a ver que sí. Veamos eso, pues, Miguelito, por favor. Esto es una muestra más de lo que hacen los mexicanos asesinos estos. Por eso nadie los quiere ver en el mundo, la pila de juejeputas, de pinga estos. Por eso los quieren matar en todo el mundo, no quieren saber de ellos. Tienen tirado aquí pasando hambre, sin saber, sin información, sin saber si es de día o de noche. ¿En dónde no nos quieren? Los cubanos no nos quieren, ni aquí ni en nuestra casa, sí. La casa migrante, porque no nos dan atención, no nos dan la comida a la hora, tenemos más de 10 días ahí y no nos dan solución, tenemos hilo para nuestro país. Buenas tardes, señora. ¿Usted de qué país viene? De Honduras. ¿Por qué los detuvieron? ¿Por qué se fugaron de ahí de la casa del migrante? Porque ¿cómo es no la nos situación? Atienden. Tenemos 5 días de no bañarnos, sin comida, sin nada, sin leche, nada. Mira, yo embarazada, ¿ves? Ah, no, hombre, no es justo usted. Que
que esos son... Salieron del... De... Son migrantes. Son migrantes en su tránsito hacia... O sea, hacia el estado de Chiapas, ¿no? Hacia el interior del estado de Chiapas, porque ya no digo Estados Unidos, porque no van a llegar... Eso es lo que a veces yo no entiendo. Si no van a llegar, ¿para qué pasan? O sea, ¿para qué pasan si no van a llegar? Mira, yo creo que la gente está viviendo también un momento de desesperación, Martita. Desesperación en el que si tienen una familia, pues algo tienen que hacer para poder subsistir, ¿no? Uh-huh. Y aquí, pues ellos se han lanzado a esta aventura que les puede dar buenos resultados o simplemente puede ser una aventura destinada hacia el fracaso. Es que ya los tiempos cambiaron. No es como antes cuando se perseguía el famoso sueño americano. Ya los tiempos han cambiado. Hoy escuchaba yo a Marcelo Ebrard que decía que están investigando con inteligencia policial los rumbos y las rutas de donde pasan los polleros, de donde pasan estas personas que aparte de polleros también son trafican con trata de personas, la ruta del dinero, o sea, cómo se depositan, cómo le... Porque comentaban que si ya alguien está al otro lado, ya trabaja desde hace un buen rato, tiene su buen dinero, entonces él ya quiere que su familia se vaya para allá, y ya los depósitos son de Estados Unidos hacia parte de acá de México, Centroamérica, porque es así como los enganchan para llevárselos, pero... Yo creo que antes era un poco más fácil porque había cierta relación ahí con ciertas policías o retenes, porque si no, ¿cómo le hacían para pasar? No creo que se fueran pasando brecha ni montaña todo México. Pasaban por lugares urbanos, por supuesto. Claro, los veías aquí en Tuxtla, sí, en Tapachula, simplemente, como siempre. Simplemente hacían uso de pues de transporte. Ajá. Transporte público, ¿no? Que ahora precisamente ya empresas precisamente de transporte ya no te pueden vender un boleto así nada más. O sea, al comprar tu boleto tienes que presentar tu identificación para que verifiquen de que efectivamente eres mexicano. Uh-huh. ¿Sí? O de que no eres indocumentado, no eres ilegal, no. Pues yo creo que esas medidas las debieron tomar desde hace mucho tiempo. Pero pues... Pero, digo, esto es como... Como cuando presentas un examen, ¿no? Que no estudias. Y 5 minutos antes del examen quieres estudiar y quieres pasar, ¿no? Y quieres entonces, pasar. Pues aquí pasó lo mismo. Lo dejaron, digo, bien señales. Hablando de estudiantes, perdón, Pepe, que te saque saludos y felicitaciones a todos los que presentaron examen para la Universidad Autónoma de Chiapas. Sí, lo pasaron, conozco a muchos. Y alguno que otro que tampoco pasó, que está ahí medio triste. Pero bueno, felicidades a todos aquellos que ya ingresan a su nueva ruta de lo que se van a dedicar toda su vida, a todos los que pasaron el examen en la UNACH y en algunas otras escuelas que también está ahí las sedes, que es de donde yo salí de la UNACH, también ya hay gente dispuesta que va a inscribirse. Felicidades a todos ellos, hablando de los alumnos. De los que van y van a enfrentar otros retos. Otros retos. No es nada parecido a los retos que se están enfrentando los migrantes en nuestro estado ahora, pero es una ardua labor que yo todavía lo veo como confusa, Pepe. O sea, como que no saben este qué va a hacer, el otro qué va a hacer, cómo le hacemos y de dónde viene y cómo viene. O sea, yo los veo todavía así como desorganizados. Mira, yo creo que pues la inteligencia policial, acuérdate que aquí había un CISEN. Sí, claro. ¿No? En el gobierno pues hay servicios de inteligencia, entonces yo realmente dudo que no conozcan las rutas, las rutas para cómo operan estos traficantes de personas o de seres humanos, los polleros, por qué vías transitan, digo. Lo que te decía lo de los camiones, antes en los mismos camiones te encontrabas a la gente, ¿no? Sí, claro. Que llevaban y era por casualidad que en el retén que pasaban y entonan el himno nacional, ¿no? De México y, sí, y el de Chiapas. O el de Chiapas. Ajá. ¿No? Entonces, así era como se detenían o se lograba detectar que iban algunos ilegales, ¿no? Ahora la cosa está diferente, pero, digo, que el gobierno no conozca estas rutas,
creo que ahí están perdiendo tiempo. Porque sí, hay algo que ha cambiado, Pepe, de los inmigrantes de antes y los de ahora. ¿Qué es lo que ha cambiado? Que antes no se sentían como con el derecho que ahora se sienten. Mira, los haces, no sé si los has escuchado, pero dicen, López Obrador dijo, Andrés Manuel dijo, y espérame tantito, o sea, estás en México, dos, estás hablando del presidente de la República Mexicana, y pues deberías hablar con respeto, porque eso de que lo dijo y eso se sienten ellos por hablar así, que tienen, no sé qué escucharán o lo escucharán a su conveniencia, pero se sienten con derechos. Es como que yo fuera a tu casa y digo que voy a poner una hamaca en tu patio de ahí para allá porque casi lo quiero. ¿Y te importa que lo que digan los demás? Y no me importa lo que digas tú. O sea, así se están comportando. Pero hay otra cosa, Martita, en esto, que es muy lamentable ver que no solo la figura presidencial, sino que el gobierno en sí, las instituciones, les han perdido el respeto. No vayamos lejos. La niña con su batiseñal esa que le hizo al señor presidente. Al presidente, es producto de esto. Ahora, Britney señal. Ah. Ahora, esto ¿por qué ocurrió? Porque, bueno, pues el presidente ha dicho por todos lados, en su campaña, en su pre-campaña y ahora como presidente, es de que las cosas van a cambiar, ¿no? Y los acarreos siguen. Pero ese fondo sigue. Exactamente. Eso no cambia. ¿Sí? Y esta niña, esta chica, creo que no sé, de secundaria o no sé qué. Que estaba en desacuerdo, que estaba en desacuerdo obligado. En sábado, ¿sí? Pues le valió lo que el presidente estaba diciendo, ¿no? Sí, y aparte entonces, que los hicieron esperar. Claro, es una protesta y que, pues yo creo que ese es un foco rojo que se enciende para que realmente sí se busque un cambio. Para la chica es válido. Ah, no, la chica es válido. Lo que no es válido es esa señal a una figura presidencial y a la máxima autoridad de este nuestro país, por supuesto. Eso sí, no estoy de acuerdo. Yo creo que ni tú ni mucha gente. No estamos de acuerdo, no. Pero sí, el mismo gobierno se ha encargado de que esa se dé esa pérdida de respeto. Como que le está tocando un poquito de lo que hizo. Porque no me digas que antes no se hacía esto también. Ahora, claro, digo, esto es como haber sembrado un arbolito, ¿no? Fue creciendo, y bueno, y a este le tocó el momento más álgido, ¿no? Más álgido, más, sí. Más complicado, y bueno, pues ahí están las consecuencias. Pero fíjate que también por ser tan álgido, también por eso es más delicado. Porque acuérdate que entre más alto subes, más duro caes. Así es. Pues bueno, pues ahí está, Martita, este asunto. Y bueno, pues a las personas que siguen comunicando a través de... Si me permites leer qué dice a ver. Sara Verdi. Hola, Sara, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Sara dice que a ella le parece una buena estrategia porque así ya no vendrán para acá. Dice que se refiere a la inversión en Centroamérica que se está haciendo para que ellos ya no emigren hacia México ni a Estados Unidos. Pero las instituciones efectivamente han perdido credibilidad y respeto. Fíjate, Sara, que también lo hemos comentado aquí con mi compañero Pepe, en donde que eso creo que es una del por qué también se invierte en Centroamérica, porque hay que abrirle oportunidades a los centroamericanos para que de esa manera no emigren hacia otros países. Pero yo me pregunto... ¿Y qué hacen los presidentes de allá, como el que vino de El Salvador? Al que le dieron una... Al que le dieron su pequeño llegue ahí, por si no invierten bien su paga, dijera, le pegan. Pero sí es una forma de darles allá, de pues, cómo tengan forma de trabajar o algo, claro, ¿no? Pero yo creo que eso es bien poquito dinero, porque para Centroamérica se necesita más dinero todavía y... Eso es también lo que ha venido a causar enojo y encono en los chiapanecos y los mexicanos, claro, más en los chiapanecos, en donde saben que no tienen trabajo, que no tienen cómo vivir. Y que hay gentes en comunidades distantes que no son atendidas, que no son atendidas, que hay problemas de salud graves, ¿sí?
no tienen que comer, en fin, una serie de situaciones. Y bueno, digo, son seres humanos, yo no digo que, yo no estoy en contra de los centroamericanos o de estas personas, no, de cualquier para nacionalidad nada, para o de cualquier continente. Sí, para simplemente nada. Que creo que la problemática del país, de México, se está dejando a un lado. ¿Sabes? Como que a un lado, ¿verdad? Así o sea... es. Aquí como que las necesidades de los mexicanos, a ver, ustedes pueden esperar, ahorita lo prioritario es ellos. Y eso obviamente ha generado esa molestia, esa inconformidad. Y mira qué dice PG Sam, él dice, y toda la culpa es de AMLO y Marcelo Ebrard, porque ellos firmaron y aceptaron el convenio migratorio con la ONU. No les quedaba otra, ¿eh? No, es que no es de que si quisieran o no, o lo tenían que hacer, ¿no? También dice que el dinero que se invertirá en Centroamérica, pues para él no se le hace justo, porque pues cuando acá tenemos miles de miles de pobres y primero es México. Pues lo que comentábamos, ¿no? Sí, también somos bien mexicanos todos, somos hermanos de los centroamericanos que pues siempre hemos convivido, los chiapanecos hemos convivido con centroamericanos claro. Toda la vida. Alguien me decía ayer, ¿qué diferencia hay entre un guatemalteco y un chiapaneco? Me dice, ¿hablan igual? O casi igual. Me parecido, dice, o sea, pero no. Tienen cierto parecido. No. Pero exactamente, yo le dije, sí, el guatemalteco tiene cierta diferencia en el modo de hablar del mexicano o del nacido en el estado de Chiapas, por ejemplo. Sí tiene alguna diferencia. De hecho, los chiapanecos, para hablar en los modismos, tenemos más similitud con los argentinos que con alguna otra parte de Latinoamérica. Por los modismos al hablar, son muy parecidos. Son idénticos. Son, sí, bastante parecidos y nos entendemos rápidamente con ellos que con los centroamericanos. Ellos le llaman por otros nombres a otras cosas y sí no son tan parecidos. A lo mejor puede ser medio así por la nomenclatura, que nos parezcamos un poco, pero yo creo que los chiapanecos somos bastante distintos, guapos y bonitas y diferentes. No, no. Pues ahí, Martita, yo estoy viendo por ahí que ya tienes fans que te aplauden. Qué bueno, a mí me da mucho gusto que se reconozca el talento de una mujer. Ah, muchas gracias. Pues aquí Martita pues es una gente que tiene experiencia en los ámbitos políticos y sobre todo deportivo, ¿no? Ya hablaremos de esa parte de la historia. Verdad. Muy interesante, la verdad. Sí, es interesante, pero pues sí, sí que les que queremos que quede claro que para nosotros los hermanos centroamericanos siempre han sido eso, parte de nuestra vida y rutina diaria. Antes, acuérdate, veías algún rubio de esos mecos, como le llaman aquí, eso, todavía lo volteabas a ver, ¡ay, este! Pero con los demás siempre hemos estado conviviendo en la vida diaria sin que se notara tanto. Ahora se nota por esta situación de la que Estados Unidos cerró su frontera. Eso es lo que realmente... Y que ya nos quedamos con el problema, ¿no? Y nos dejó con el problema. Dijo, bueno, pues ustedes aceptaron la pelotita en su cancha, pues ahora quédensela y a ver cómo le hacen. No. Pero sí es parte. ¿Cuántos días nos quedan ya de los 45? Digo, no soy Marcelo Ebrard, pero ¿cuántos días nos quedan? Como 30, o si no menos. ¿30? No menos, ¿verdad, Miguel? Menos, como 20, por ahí. Sí, no, nos queda poco tiempo, pero no es la fecha del término, es la fecha para analizar. ¿Cómo va? Sí, pero digo, el gobierno mexicano tiene que entregar resultados. Cuentas. Sí. ¿Cómo le haga? ¿Quién sabe? Pero acá tiene que entregar cuentas que ya Estados Unidos le dijo cómo, cuándo y cómo lo hace. ¿Y cómo lo va a hacer? Así sí, es verdad. Es y verdad. Si no, pues aténganse las consecuencias al pago de aranceles y entonces, bueno, no me quiero imaginar. Y es que efectivamente no los pueden regresar, ¿verdad? Tienen que permanecer aquí en lo que les... No, tienen que estar aquí los que ya iniciaron allá su papeleo para saber si los aceptan y aquí lo tienen que aquí esperar. Aquí están, sí, claro. Pero los otros que están entrando, esos no tienen... Yo no sé por qué no los regresan a que los tengan aquí. Sí, porque muchos de esas gentes que han llegado... Han llegado...
pues han tomado rutas hacia también Tabasco, Veracruz, ajá, en fin, ¿no? Pues no sé si te enteraste del caso de la chica esta que es salvadoreña, creo que esto fue ayer o antier, leía también a través de redes sociales, pues que en busca también de lo que es, se llamó en su momento el sueño americano, pues iba hacia alguna parte de los Estados Unidos, no recuerdo en este momento, pero ¿cuál fue la sorpresa? Ella se despide de su madre y le dice que le dice adiós, nos vemos, ella iba por lograr su objetivo. ¿Y cuál fue lo trágico y lo lamentable? Pierde la vida en Veracruz, una bala perdida, como dicen. ¿En serio? Bueno, ahí se acabó toda pues el sueño, las aspiraciones de esta chica, ¿no? Bueno, también esa situación pues se ha detonado bastante en nuestro país y más en ciertos estados en donde pues no alcanza la policía para mantener el orden y resguardar a las personas y su patrimonio. Ahora, decía el periódico Reforma por ahí, ya es el huachicoleo, ya es un problema. Ese ya si roban poquito, ya no es mucho. Ya, eso... Ya es más la policía que cuidaba a los guachicoleros, ahora ya están cuidando migrantes, ¿no? O sea, así son estas cosas. No, y de hecho, fíjate que también acaban de dar un curso en Tapachula a los de la Guardia Nacional de primer respondiente, porque eso es parte de nuestro nuevo sistema penal acusatorio, y se me hizo raro que apenas vinieran acá y les estén dando un curso que se supone que ya, como pertenecen a la Guardia Nacional, ya deben estar capacitados, en teoría. En teoría, o sea, se supone deben que ya deben estar así, porque lo de la Guardia Nacional no es de un mes para acá, eso ya se venía gestando de tiempo atrás. Desde el panismo. Sí, ¿no? Entonces se me hizo raro, pero acaban de tener se los dieron aquí en Chiapas, en Tapachula, a los que llegaron, les dieron ese curso del primer respondiente, que como bien sabemos todos, el primer respondiente, pues deben ser los de la Guardia Nacional y los policías municipales, que son los que resguardan el orden en todos los municipios. El nuevo sistema penal acusatorio así lo dispuso, pero raro que la Guardia Nacional se esté capacitando apenas en un curso que es de los primeros que debemos tener. Pero así bueno, es. Espero que lo hayan aprendido bien y que nos vaya bien. Que nos vaya bien, que funcione bien todo. Por supuesto, sí, claro. Por bien del país. ¿Sí? Pues Martita, ¿algo más que desees comentar sobre este tema? Pues mira, yo la verdad deseo que el interés que tiene el gobierno federal en arreglar esta situación de los migrantes que están en Chiapas y en México tengan una verdadera solución, pero no solo para Centroamérica, sino que tenga también una solución para los chiapanecos, para los mexicanos, porque en serio, que ver, primero somos nosotros y primero es nuestro país para nosotros. Entonces, no podemos dar si ni siquiera tenemos para nosotros. Cuando nosotros vemos que hay muchas, muchas familias, pues pasando también hambre, sí, penurias, con enfermedades graves, adultos mayores desprotegidos. Y pues estuvo dando millones de dólares ahí para que yo ni me los imagino, ¿eh? No, yo tampoco me los imagino. No sé ni cómo serán. Así pero es. Bueno. Así es. Pero bueno, ahí está, y ojalá que haya esa sensibilidad de parte del gobierno federal para atender pues también la problemática social mexicana, ¿no? Que eso también requiere atención urgente. La sociedad está muy lastimada. Acuérdense que está así como ávida de soluciones a sus problemas. Y aparte, Pepe, así como se cansaron del viejo sistema, también están cansados de padecer tantas necesidades que no les llegan. También la gente está cansada de eso, de siempre desear, querer y nunca llegarlo a disfrutar. También de eso se cansa. Así es, así es. Y creo que la gente se ha comenzado a cansar. Ya. Pues bueno, pues no queda otra, Martita, más que agradecer a todas aquellas personas que pues estuvieron con nosotros, estuvieron a través de nuestras distintas plataformas, a través de nuestro sitio web, www.pacificradio.com.
www.chiapas-mediodigital.com, a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @chiapasdigital1, y en Facebook, Chiapas Digital. Es que usted ya sabe, el próximo jueves vamos a tener un tema interesante. Ya les avisaremos de qué se trata. Y tenías un saludo para alguien muy especial, Martita. Claro que sí. Un saludo a César, el niño César, que estuvo con nosotros la semana pasada, a sus padres también. César, estamos pendientes de ti y espero que nos estés escuchando. Te mando un beso y un abrazo, y quiero que sepas que seguimos pendiente de qué escuela va a ser la próxima en donde vas a asistir. Saludos y buen fin de semana. Buena tarde. No, estamos en martes todavía. Martes, yo me salgo jueves, ¿no? Y qué bueno que ya estás aquí conmigo. No. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Nos vemos el jueves a las 6 de la tarde, si otra cosa no ocurre y si la lluvia no nos permite. Aquí estamos. Aquí estaremos. En punto. Aquí, sobre la mesa. Hasta la próxima. Bye.